Para que los televidentes que deseen acudir, ¿no?, al centro de Lima, uno de los lugares más concurridos para hacer este recorrido, puedan tenerlo en cuenta. Claro, ¿no? El famoso Vía Crucis, ¿no?, que se lleva a cabo el día jueves. Tomen nota de las iglesias que no están aptas para visitar ahora en Semana Santa. Comenzamos con la Iglesia de la Veracruz, que se encuentra en el Jirón Conde de Superunda. Ajá, la segunda iglesia es la Iglesia Nuestra Señora del Milagro, ubicada también en el Jirón Ancash, en el centro de Lima. La Iglesia de San Agustín, en el Jirón Ica. La Iglesia Jesús Reparador, esto en el Jirón Andahuaylas también. Iglesia Señora de la Buena Muerte, Jirón Paruro. La Iglesia Rosa de Santa María en el Jirón Ayacucho tampoco está apta para recibir a los fieles. Tenemos la última gráfica. Más, porque estamos hablando de más de 10, 11 tenemos aquí, ¿no? Iglesia Inmaculada Concepción en la Avenida Bancay. La Iglesia de Santo Cristo, esto en la Avenida Sebastián Lorente. La Iglesia de la Santísima Trinidad en el Jirón Ancash. La Iglesia Santiago Apóstol también en el Jirón Conchucos. Y la Iglesia Santa Ana en Plaza Italia. Como decía Fernando, muchas de estas iglesias están ahora pues en obras, otras no cuentan quizás con todas las medidas de seguridad para que los fieles puedan ingresar. Correcto, Paola. Justamente el gerente de riesgo de la Municipalidad de Lima, Mario Casareto, ha dado detalles de cómo se encuentran estas iglesias y por qué no van a abrir sus puertas para recibir hoy a los fieles católicos. Vamos a escuchar lo que dijo a continuación. Nosotros hemos coordinado con el Arzobispado de Lima para que 10 iglesias no se comunique a la población que no están aptas para ser visitadas por encontrarse en proceso de remodelación o restauración. Y de acuerdo con el Arzobispado, se ha sumado una iglesia más, que es la Iglesia Santana, en la Plaza Italia, que por comunicación de su propio párroco no va a aperturar la iglesia por razones también de encontrarse en proceso de reacondicionamiento. Bueno, nosotros calculamos, de acuerdo a las estadísticas del año pasado, un aproximado de 500.000 de personas que desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche concurren normalmente a hacer su recorrido. Bien, a tener en cuenta entonces cuáles son las iglesias que no van a estar aptas para recibir a los fieles. Hay otras, en cambio, como ha señalado el gerente Casareto, que sí van a estar abiertas al público, ¿no? En el centro de Lima, digamos, hay gran cantidad de iglesias. Están emblemáticas como las Nazarenas, Santo Domingo, la Iglesia Santa Rosa, que ya han abierto sus puertas desde las 8 de la mañana y ya hay gente, Pau, que se va sumando a esta tradición católica. Así es, ¿no? Y tú has comentado que 500.000 de personas llegarían al centro histórico para hacer este recorrido por las iglesias. Y aquí es importante, por favor, que la gente tome en cuenta que es mejor no llevar a niños pequeños y tampoco a bebés. Correcto, correcto. Porque gran cantidad de personas acuden a las iglesias y, bueno, han habido casos, hemos reportado incluso en años anteriores de la pérdida de algunos pequeños, ¿no? Que, bueno, suelen también acudir con sus padres y finalmente se reportan pérdidas. Así que es algo a tener en cuenta si usted va a recorrer las 7 iglesias.